Del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: «Hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición». Respondió el rey Sedecías: «Lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes». Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: «Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre». Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: «Toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera». Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno de nuestro Dios. Muchos al verlos quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Liberémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Fuego he venido a traer a la tierra, y qué he de querer, sino que ya estuviera ardiendo. Con un bautismo he de ser bautizado, y cómo me siento urgido hasta que se realice. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. Pues desde ahora se dividirán 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirá el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra».